Cuéntanos a nuestros amigos que nos escuchan, a los que nos están viendo, ¿cómo es que se hace así brevemente un vodka? ¿Cuál es el proceso con el que se inicia? Bueno, en principio es la selección de papas, ¿no? La selección de papas es importante y ver de qué papa también se va a hacer el vodka. Porque no todas tienen los rendimientos para hacer alcohol de papa. Nosotros, una vez seleccionada la papa, llevamos a planta y limpiamos, lavamos. La papa luego cortamos y va a cocinarse. Se cocina la papa, o sea, se zancocha la papa. ¿Con cáscara o sin cáscara? Con cáscara. Con cáscara. Al principio estábamos pelando la papa. De acuerdo. En realidad. Pero luego nos dimos cuenta que el almidón, nos dimos cuenta y también estudios que realizamos, que el almidón se pega a la cáscara. Ah, interesante. Entonces tiene bastante, se pega bastante la cáscara y obviamente estábamos de alguna forma desperdiciando el almidón, que es justamente lo que se transforma en alcohol, ¿no? Exacto, en este caso es un alcohol de almidón, ¿no? Normalmente se hace frutosa, sacarosa de las frutas, pero en este caso la papa es almidón. En Exitosa, el buen beber. Bueno, ya está con nosotros Miguel Andrade. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. No sé si me escuchan bien, sí, porque sí, estamos perfectos, sí, maravilloso. Muy bien. Mira que sí, me justo dejado una rata el día de hoy. Sí, caramba, muy curiosa esta pequeña mascotita. Un congresista, ¿no? De los 130, bueno, en realidad todos tienen sus anticuchos ahí, pero grafica básicamente cómo es que la gente los ve. Así es el clamor del pueblo. Así es, mi estimado Jesús. Esta semana ha sido la Semana de la Papa. Exactamente. Que es uno de los principales alimentos del país. Así es. Y no solo es eso, sino que alimento importante para lo que es la nación. Y el mundo. Tú sabes, recuerda, Jesús, que si no fuese por la papa, Europa, ¿qué hubiese sido? Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No, es más, muchos alimentos en Europa, pues, como por ejemplo la papa Rösti en Suiza, no tenían qué comer la gente empobrecida y comían qué, papa. Es más, y en Europa, recuerda también el por qué la papa forma parte de hacer bebidas, porque es lo que había. No había ni cereales, ni trigo, papa, y con papa se hacían destilados. Y en eso, por esa razón, esta mañana tenemos a nuestro amigo Marco Polo, quien es gerente de la empresa De Cajón, que esto nos ha traído una sorpresa el día de hoy, Jesús. Hoy día tenemos vodka peruano y vamos a hablar de él. Jesús, ¿cómo estás, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto conocerte. Estuve revisando información respecto al tema del vodka. Para empezar, nadie sabe cuál es su origen, ¿no? Hay una controversia. Se disputa entre Polonia y Rusia. Así es. La pregunta es, yo siempre he pensado, ¿no? Y creo que todo tiene que tener una definición. Ya, de acuerdo. Entonces, eso de que no haya, de dónde se creó, cómo salió, pues a mí también me genera un poco ahí de suspicacias. Pero ciertamente el vodka es de esos países. Ahora, el vodka es un destilado. De acuerdo. Con 40 grados de alcohol. Promedio. Que es el promedio, para que no se pase, porque podría haber un vodka superior. Hay, que los hay también. Pero se deja siempre en 40 grados para evitar problemas. Y te comento un detalle antes de pasar con nuestro amigo Marco, un poquito a dar en contexto a todos nuestros amigos. La palabra vodka, cuando tú dices una palabra, sí, es rusa, cierto, rusa, agüita. Y significa agua. O sea, vodka, en diminutivo, agüita. Agüita, exactamente. ¿Por qué? Porque la gente acostumbra, pues, beber. Tengo amigos rusos y uno de ellos me dijo, vamos a almorzar. Y me sorprendió que lo puso en la congeladora, el vodka. O sea, me dijo, Miguel, yo voy a ir a comer, pero por favor, colócalo en la congeladora. Yo me sorprendió, dije, bueno. Y después lo tomaba como agua, realmente como agua. Un shot, comían, y se acabó la botella. Era increíble el consumo de vodka, la forma en cómo lo bebe. Bueno, no sé si llegaremos a esos niveles, Marco, acá nosotros, pero ya tenemos 20 minutos para hacer la prueba. Era ruso, ¿no? Era ruso, obvio, claro. Era un señor todo así bien agarrado. Y bueno, Marco, cuéntanos un poquito esta travesura, no sé, este emprendimiento que nos has traído esta mañana, De Cajón. De Cajón. Cuéntanos, bueno, por favor. Bueno, De Cajón es un vodka, ¿no? Es un vodka hecho acá en Perú. Es un destilado de papa. De acuerdo. ¿No? Trabajamos papas comerciales, por decirlo de una forma, y papas nativas, ¿no? Las dos. O sea, las dos. Ya, perfecto, perfecto. Sí. ¿Y cómo es el...? Cuéntanos a nuestros amigos que nos escuchan, a los que nos están viendo, ¿cómo es que se hace así brevemente un vodka? ¿Cuál es el proceso con el que se inicia? Bueno, en principio es la selección de papas, ¿no? La selección de papas es importante y ver de qué papa también se va a hacer el vodka. Porque no todas tienen los rendimientos para hacer alcohol de papa. Nosotros, una vez seleccionada la papa, llevamos a planta y limpiamos, lavamos.
Uh-huh. La papa luego cortamos y va a cocinarse. Ya, se cocina la papa, o sea, se zancocha la papa. ¿Con cáscara o sin cáscara? Con cáscara. Con cáscara. Al principio estábamos pelando la papa. De acuerdo. En realidad. Uh-huh. Pero luego nos dimos cuenta que el almidón, nos dimos cuenta y también estudios que realizamos, que el almidón se pega a la cáscara. Ah, interesante. Entonces tiene bastante, se pega bastante la cáscara y, uh-huh, y obviamente estábamos de alguna forma desperdiciando el almidón, que es justamente lo que se transforma en alcohol, ¿no? Exacto, en este caso es un alcohol de almidón, ¿no? Normalmente se hace frutosa, sacarosa de las frutas, pero en este caso la papa es almidón. Ajá, y luego de eso lo hierves y ¿qué sucede? Bueno, hervimos aproximadamente 50 minutos a una hora. Y luego enfriamos, porque eso obviamente está a 90 grados, 93 grados, enfriamos hasta 31, ya. 32, justamente para que actúen las levaduras dentro del fermentador, ¿no? Ajá. Y fermentan entre 3 a 4 días. Ah, perfecto. 3 a 4 días de fermentación y luego eso pasa a una rectificadora, supongo. A la destiladora. A la destiladora. Tenemos una olla de destilación completamente de cobre, de última tecnología. Y luego pasa a unas columnas de destilación en primer principio, ¿no? Uh-huh. Ajá. No, el proceso es bastante interesante. Sí, no es tan simple, ¿no? Parece fácil. Y mi primera pregunta, como alguien que conoce sobre temas de vodka, es: el Perú tiene 4.000 variedades de papa. Aproximadamente, sí. ¿Cómo haces o cómo has hecho para elegir la mejor para que sea o forme parte de cajón? Bueno, en principio la empresa la instalamos en el 2019. En 2019 instalamos la planta, compramos los equipos. 2020 vino pandemia, nos agarró a medio camino. Entonces, obviamente, el 2020 ha sido un año, por decirlo de una forma, que no se aprovechó, ¿no? De acuerdo. Uh-huh. Para hablar en positivo. Claro. Y experimentaron. Exactamente. Supongo. Experimentaron. Entonces, ya con en las el 2021, experimentando uh-huh, en realidad. Fueron al mercado y empezaron a exactamente. Canchán, Yungay, Huamantanga, Peruanita, ¿no? Entonces, la que nos quedamos es con la Canchán, sí, el producto bandera. La Canchán tiene muy buen cuerpo para lograr un vodka. Muy bien. Este que han probado es la Canchán. Tiene tres rectificaciones. Uh-huh. Tres rectificaciones, justamente como hablábamos, el vodka es un producto que no debe tener olores fuertes, sabores fuertes, es un producto neutro. Te voy a decir que no consumo vodka, lo he probado en algún momento, sobre todo el común que tú tienes, ¿no? Que es vodka con jugo de naranja. Jugo de naranja. Tiene screwdriver, ¿no? Un cóctel básico. Pero después de eso no he tenido la posibilidad de probarlo. Acabo de probar este. A ver. Y me parece, claro, no tiene un olor contundente, exacto, pero sí tiene un sabor interesante, que además ni siquiera es que sepa mucho alcohol. No. Se disipa con el consumo, ¿no es cierto?, en segundos. Sí, la idea de un buen destilado, un destilado bien trabajado, es que en boca no te queme la lengua, ni te queme el paladar, uh-huh, para que se deje disfrutar un poco de los aromas que tienen, básicamente, ¿no? Y ya en garganta sientes el golpe ya del alcohol. Justamente claro, eso buscamos nosotros, que nuestro vodka mantenga esas características. Pero Jesús, y bueno, tú lo acabas de probar, yo acabo de probarlo, y bueno, para nuestros amigos que nos escuchan o que nos están viendo por la tele, les comento que acabo de probar el vodka y se siente pues una sensación cálida en la boca, obviamente por el grado alcohólico, pero tiene una sensación dulce, o sea, sin ser, no es dulce, ¿ah? No, pero no es dulce. Es que se siente agradable, es un alcohol, digamos, muy amable. No quema. Cualquiera pensaría que tiene la misma composición de, me refiero al sabor, del pisco, pero no es tanto así. El pisco tiene más aroma, fuerte, ¿no? Más aromático. Claro. Por más que se emplean uvas no aromáticas, pero en este caso, este vodka tiene un gusto, o sea, tiene el gustito medio terroso en el fondo, lejano, pero esa es una de las características del vodka. El vodka, por naturaleza, exitosa, y para que sepan nuestros amigos que nos están escuchando, el vodka es prácticamente neutro, es un alcohol casi neutro, pero que permite tener... Neutro, pero discúlpame... El alcohol. La gradación alcohólica... Ah, no, se mantiene, alta. Claro. Se mantiene igual que todas las bebidas, pero vamos al tema aromático y gustativo, donde es la característica del vodka es prácticamente limpio. Yo, por ejemplo, ahorita probo el vodka limpio completamente y digo, bueno, esto lo puedo tomar tranquilamente, no me va a afectar, pero sé que en el camino me voy a ir Esa es otra cosa que tiene el vodka, o sea, uno puede tomarlo en cócteles, ¿no? En cócteles o puro. Muy bueno este cóctel. Pero
al tercer cóctel ya más o menos que vas a sentir claro, eso es. La presencia del vodka dentro de tu cuerpo, ¿no? Muy bien, este vodka que ha nacido pues con... Acá nos han preparado dos cócteles y nos ayuda Gisela con nuestro amigo bartender, nuestro amigo John, que está que muy emotivamente nos está preparando estos coctelitos que están desfilando por la mesa. Ya John ha preparado dos cócteles, ya vamos a pasar con... Ahí está John. John, ¿nos estás escuchando? Sí, está en el otro, sí, perfecto, perfecto, con la cámara, estamos ahí. Está John, sí. Que es bartender, es el embajador de la marca de Cajón. Exactamente. Entonces, John, acá vemos dos cócteles para nuestros amigos, es decir, y vamos a seguir hablando del vodka, obviamente, pero cuéntanos un poquito qué cócteles has preparado, qué les cuentas a nuestros amigos que nos radioescuchas, qué pueden hacer con el vodka de Cajón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es John Juárez, soy gran embajador de vodka de Cajón. Y el día de hoy les voy a contar que este producto lo podemos mezclar muy, muy práctico, es bien versátil este vodka, ¿no? Entonces, podemos mezclar vodka con frutas y agua tónica para hacer un vodka tonic, ¿no? Un clásico vodka tonic, podemos usar pieles de cítricos, ¿no? Cuando también lo podemos mezclar con ginger ale, un poco de un puré de frambuesa, ¿no? Claro. Y podemos tener un cóctel refrescante. En el caso de las pieles, ¿qué tú sugieres? Normalmente, como acostumbramos beber mucho gin, que somos muy amigos del gin, exacto, pero ahora creo que vamos a ser también amigos del vodka a partir de hoy. ¿Prefieres toronja, naranja, lima? ¿Qué sugieres para el vodka? Los tres. Yo en este caso les he preparado los tres para que ustedes lo prueben, porque este vodka va muy bien con estos cítricos, ¿no? Uh-huh. Con lo que acabas de mencionar. La toronja, es una toronja rosada la que estoy usando, lima y naranja de mesa, ¿no? Uh-huh. Son bien aromáticos y se prestan muy bien. Y un buen smash ahí. Y te cuento en detalle, justamente Jesús, muy importante esta parte, se siente mucho el aceite de las pieles, ¿ya? Y es justamente una de las características del vodka. Como es neutro en aroma, prácticamente no esconde los aromas de la fruta y las pieles sale, pero... diferente. Así que amigos, ya tienen el día de hoy sábado, ¿no? Y estamos en hoy día tenemos en el Parque Huaynacapa, nos vamos, ¿no? La fiesta hoy día. Claro. El aniversario que ni venía, 14 por años. Por favor, así que ahí llevaremos nuestro vodka de Cajón. Entonces ahí me dejarán entrar con mi vodka de Cajón. Va a estar Papilón, va a estar Rafa, que por cierto va a estar durante la tarde aquí en Exitosa, uh-huh. Pero van a haber muchos grupos. Felicidades a nuestra radio querida, hermana, que es caribeña. Entonces, por ahí también entren un poco con el vodka. Ajá. Estoy probando. No, sí, cuéntanos, ¿qué te pareció? Yo no bebo vodka, pero me gusta. Está agradable, está además muy fresco, que creo que eso es lo que le da un valor. Sí. Pero también me pregunto, ¿no? Por la idea de negocio, porque, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo tomas tú esta iniciativa de pensar o creer que el paladar del peruano se puede adaptar al vodka? Porque además el vodka es una bebida no tan lejana en origen. ¿Y cómo le das esa identidad peruana? Uh-huh. Bueno, en principio... Porque pudiste haber hecho cerveza. Sí, claro. Está de moda la cerveza, sí. El tema de hacer destilado surge porque Rocío es la principal accionista de la empresa, ¿no? Rocío tenía esa idea de hacer destilados, pero ¿ahora de qué? Ella quería invertir acá en Perú. Ella vive en Estados Unidos, ¿no? Ella quería invertir acá en Perú. Entonces, ¿el destilado de qué hacemos? Una investigación corta, ¿de qué? Entonces, la papa, tenemos acá, como bien has dicho, cerca de 4.000 variedades. Entonces, tenemos un producto bandera que podemos aprovecharlo. Uh-huh. Y justamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Industrializando una parte. Nosotros... sabemos que en el campo pues la papa no tiene un valor real del que tenía que tener el agricultor, el campesino, no tiene un valor real de su producto. Pero es interesante, ¿no? Porque le estás dando otras posibilidades al productor. Porque el agricultor agarra tu papa solo mercado, y mercado. Nada más. Pero ya le estás dando, o sea, además que lo estás
mentalizando, ¿no? En que puede ser parte de otras cosas. Exactamente. ¿Y qué parte, sí. ¿Y de qué parte son los agricultores? Hay que hacer el disclaimer, Jesús, ¿no? Ah, por favor, si toma bebidas alcohólicas en exceso, no maneje. No, por favor. Sí, por favor. Qué bueno que te hayas acordado. Por favor, acá estamos. Y entonces... Allá, ¿de qué parte de las papas son? ¿De todo el Perú? ¿De un lugar específico? Las papas canchán viene de la comunidad de Guasaguasi, que es en Tarma. En Tarma. Tierra de mi mamá. Ahí está, papas. Y de la mamá de Kerly, que es la productora ejecutiva aquí en Exitosa. Tarma es, además, tiene muy buen clima. Sí, tiene buen clima. Muy buenas flores. Muy buenas flores. Muy buen queso también. Muy bien. Sí, nosotros, la papa de la zona de Tarma. Obviamente, la papa... Sierra Centro, en Junín. Muy bien. La papa no solamente es que la papa... Todo el año no tenemos papa en la ¡Exitosa! Zona. No siempre hay nichos donde las papas las compramos en realidad también papa de costa. También papa costa. También papa costa. También, igual, muy bien. Es diferente una papa de costa de sierra. Así... Parece mentir, dice, no, pero papa es papa, ¿no? No, papa. No, no, es papa. No, la materia tiene que ver el agua, importante. Tiene que ver la altura, claro. La tierra. Muy interesante todo eso. Todo tiene, ¿no?, que ver eso. Está preparando nuestro amigo John. John, por favor, a ver si nos ayudas con la cámara. Ahí, John, ¿qué nos ha...? A ver, culmina, por favor, esos deliciosos como cócteles. Como les contaba, es súper práctico. 2 onzas de vodka para un tonic, ¿no? Uh-huh. Lo aromatizamos con la piel de cítrico o la fruta que tengamos. En este caso, acá hay toronja. Cítrico, y acá, ¿no?, tenemos naranja, ¿no? Claro, y le estás agregando... ¿Qué tienen ahí? Sí, le estás agregando agua tónica. Agua tónica. Sí, el agua tónica, recordemos, tiene un toque amargo, es agua con quinina. Entonces es un toquecito amargo. Si no les gusta el amargo, estimados amigos, pueden utilizar ginger ale también, estimado John. Pero así no es amargo. Y este de acá que voy a hacer en este caso, sí. No, se reduce. Pero en el caso de nuestros amigos, que a veces el toque amargo, ¿no? El peruano, tú sabes que es más dulcero en paladar. Entonces, si es así, pueden ingresar al ginger ale. Exacto. Mira, en este caso estoy usando vodka, uh-huh, un concentrado de frutas. Ah, ¿no? Haz un concentrado de frutas. Es como una mermeladita. Sí, es un concentrado de frutas, en este caso de frambuesa. De, ¿no?, acuerdo. Es decir, colocamos vodka, colocamos el concentrado de fruta, jarabe de frambuesa, ¿no?, y el ginger ale. Uh-huh. Y para darle ese toque cítrico, le vamos a poner un chorrito de limón. Ajá, ¿no?, para dar un balance ahí. Exacto. ¿Cómo se llama ese cóctel? Es nuestro peruanísimo acá. Peruanísimo. Ya el hecho de que lleve papas peruanas en el vodka ya le da el corazón. Más que todo, jugamos mucho con el color de la etiqueta de nosotros. Claro, así porque la etiqueta es muy bonita, ¿no? ¿Cómo así la han creado así, no? Hay papas en la etiqueta. Sí. Hay papitas. Y si en no la te das cuenta, internamente, ajá, puede ver el proceso en la parte amarilla. Ah, internamente, ¿verdad? Así, bueno, depende de nuestros amigos, no sé si nos pueden apoyar. Qué interesante, apoyar, sí. Apoyar con el poncheo. Qué bonita aquí tu botella. En la cámara. La botella es hecha en Francia, exclusivamente para nosotros. Esto es un trabajo distinto, el empaque, ¿eh? Exactamente. O sea, sí. Para hacerlo más llamativo. Entiendo yo que esto debe tener algún concepto ligado al tema de la proyección como marca. Como marca, exactamente. Puede ver en la parte del pico, dice de cajón, hecha, uh-huh, para nosotros, como te digo, y Perú, ¿no? De acuerdo. Es una botella. ¿Y por qué se llama de cajón? De cajón en realidad salió porque nosotros los peruanos usamos muchas jergas de alguna forma, ¿no? Entonces, oye, vamos a tomar un cóctel, vamos a tomar un licor de cajón. ¿No? Entonces, más o menos... Ya, ok. Ahora entiendo. Decía, ¿no?, que es raro, pero bueno, está bien. Suena interesante. ¿Y al peruano le gusta el vodka? ¿Cómo va el mercado? ¿Cómo bueno, dice el mercado? El mercado de destilados está creciendo últimamente. En estos, puedo atreverme a decir, 2 años, después de pandemia... Hay gente que está buscando otras formas de hacer algo, ¿no? Otras porque, opciones. Exacto. Hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que ya no ha podido volver a los trabajos que han salido, entonces busca hacer otras opciones. Mm. Ha salido bastante el tema de las cervezas, se ha diversificado. Encontramos cerveza de distintos sabores ahora. Claro. Mm-hmm. Y destilados también. Estamos hablando de gin, estamos hablando de vodka de papa, vodka de quinoa. Uh-huh. Hemos tenido whisky por acá, ¿no? Sí, claro. Están sí, los amigos de Black de Whisky, por ejemplo. El vino, por ejemplo. Los vinos de diversos, vinos de arándanos. Entonces, estamos de alguna forma haciendo que este mercado crezca y que la gente conozca que nosotros lo esperamos, podemos hacer productos premium, además. Productos premium. Este es un producto premium. La botella, la etiqueta, todo tiene un trabajo. Yo no conocía este mundo hasta que el señor Miguel Andrade se sentó aquí al costado y nos propuso la idea de hacer un segmento relacionado con el tema de las bebidas destiladas y las... En general, ¿no? Las bebidas, las bebidas peruanas. Claro, más que nada, ¿no? Porque nos contó de que había mucha exitosa producción nacional que estaba haciendo cosas distintas y diferentes. Sí. En menor escala, ¿no? En claro, escala baja claro. Estamos... Pero eso incluso
es un muy buen indicador. Indicador, porque es más selecto, tal vez, sí. ¿No es cierto? Es para gente que conoce, tal vez. Y lo que nosotros buscamos también es que el público conozca, pues obviamente, las posibilidades sí. y qué es lo que se puede hacer con una idea, ¿no? Sí, claro. Como te digo, tenemos mucho que hacer acá en Perú todavía. Sí, sí. Y tenemos insumos, eso es lo mejor todo. Exacto. Han tenido premios internacionales, Jesús, por si acaso. ¿Eh? Medalla de plata en el San Francisco World Spirits Competition en marzo del 2022. Mira. Sí. Y medalla de oro en el concurso de Nueva York World Wine and Spirits Competition en agosto del 2022. Y una medalla de plata en Virtus, en Lisboa. Este año. Sí. O sea, hace poco ha sido galardonado pues como medalla de plata este vodka. ¿Y qué dicen los catadores oficiales? ¿Qué les comenta el mercado extranjero? Bueno, que es un producto que tiene su propia identidad. Uh-huh. Tiene distinto, los aromas. Pues claro, es otra cosa. Tiene el sabor de un vodka, pero mantiene su identidad, ¿no? La identidad de la papa. Y justamente eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Un producto con identidad. Por eso es que te decía que la botella, hay un trabajo detrás de hacer la botella, un trabajo atrás de hacer todo el tema de la etiqueta, ¿no? Es un diseñador peruano que uh-huh. nos ha generado todo este diseño. Entonces, queremos que nuestro producto, que es un producto premium, que es un producto de identidad peruana, tenga también un envase de acuerdo a lo que él... Bonita la botella, espectacular, de verdad. Volvamos con John. John, entonces, nos describes, por favor, nuevamente a nuestros amigos que hoy día quieren probar vodka. A ver, cuéntanos. Entonces, no. Entonces, la receta es súper práctica. 2 onzas de vodka, ¿no? Siempre el consumo responsable. Una latita de agua tónica, hielo y la piel de cítrico que más les guste, naranja, toronja y lima. Esas tres frutas le caen muy bien a este vodka. Y si quieres algo más dulce, como había repetido, porque el agua tónica tiene quinina, entonces la hace un poquito amarga. Si te gusta algo más fresco, puedes hacerte igual vodka, 2 onzas, 1 onza de concentrado de fruta, de frambuesa. ¿No? En este caso somos iHot y completamos con ginger ale para terminar la mezcla. Muy bien, John, súper. Entonces, gracias por esas recomendaciones y hemos disfrutado aquí estos coctelitos. Ya saben, hoy es sábado, así que por favor pueden ustedes disfrutar tranquilamente en casa, con consumo responsable. Yo la semana pasada me fui un poco tamaleando. ¿Qué fue la semana pasada? Tuvimos a vino, tuvimos nuestros amigos de Tabernero. Me gusta mucho la misión y visión de la empresa, de Cajón. Sí, sí. Pero sobre todo la misión, dice, hacer felices a nuestros clientes ofreciendo un vodka premium de papa peruana que los conecte con nuestras raíces. Excelente, exacto. Eso, las raíces. Eso es lo que resume todo, pues, ser felices. Ser felices. La felicidad, ¿no? En realidad, sí. O sea, a pesar de todo lo que estamos viviendo interna y externamente, la idea es ser felices, la idea es tener tu espacio para disfrutar, tu espacio para compartir, ¿no? Claro. Una reunión de amigos, de familia. Entonces, y siempre responsablemente, ¿ah? Y siempre, por favor, siempre, si conducen, no manejen. Si es que salen con sus amigos, ¿no? Siempre 2, 3. Hasta yo considero, ¿sabes qué, Jesús? Y un día vamos a hablar de la alcoholemia, ¿no? Vamos a dedicar exclusivamente a hablar, ¿no? De cómo el alcohol afecta el cuerpo. Eso me parece interesante. Sí, y podemos hablar, y porque es un tema muy importante, porque no es solo beber, y no, de manera pues no descarriada, no hay que hacerlo prudentemente. Ya te dije que no solamente es beber, también es comer. Claro, exacto, también. ¿A qué le va el vodka? Mira, en el caso de vodka, contaste lo de tu amigo. Sí, ruso. Es que me pareció tan delicioso. Es que acá hay un tema, estaba congelado, o sea, estaba muy frío. Pero yo he leído que el mejor vodka es aquel que se consume solo, congelado. Sí, muy frío, sí. Muy frío. Me sorprendió. Es la primera vez que tomaba un vodka de esa forma y la verdad que pasaba se esconde el alcohol. Entonces parecía realmente agua. Me sorprendió y cuando me di cuenta estaba todo colorado. Yo decía, ¿pero qué ha pasado? Pero igual la comida, te digo, comimos pescado, recuerdo ese día. Entonces estaba delicioso porque obviamente el vodka en tu cuerpo, 2, 3, ya estás lindo. Pero es interesante, ¿no? O sea, te permite comer y de una manera... Como es neutro en aromas, entonces ayuda mucho pues a la diversidad. Pero no me has dicho con qué... Bueno, aquí podemos, mira, como es variado desde un principio, mira, aquí el maridaje básico, esto de repente es algo para nuestros amigos, caviar. ¿Caviar? Huevas de pescado. ¿De dónde saco caviar? Eso, se vende en el mercado. Hay caviar peruano, por si acaso. Hay, bueno, lo llaman... Ya está siendo demasiado... Sí, pero te digo que queda bien, Entonces, tú sabes que son perlitas en la hueva del pescado, que tú lo revienta en boca el sabor de marino y tú te tomas un vodka y te digo que es una cosa de loco. Bueno, pero yo veo que la bebida es muy veraniega. Sí, claro. O sea, cualquiera que nos está preparando nuestro amigo aquí. Un cevichito.
Me va muy bien con el ceviche, por ejemplo, con los un tiradito. Y sabes qué me provoca algo de cangrejo, no sé, algo ahí, algo sabroso. Y te digo que quedaría muy bien, pues, algo marino, ¿no? Definitivamente. Con postres también, con el chocolate. ¿Así? Chocolate eso también. No he hecho una experiencia, bueno, pero será motivo hoy día. Habría que tomar en consideración lo que nos dicen nuestros amigos de Cajón, que es este vodka peruano con papas peruanas. Ustedes tienen esta versión, pero imagino de que habrán otras versiones, porque los productores que han venido siempre presentando productos tienen diferentes niveles. Estamos trabajando, justamente estamos trabajando en nuestra botella o nuestra bebida económica, por decirlo de una manera. O sea, económica en el precio, pero no en la calidad del producto. Ajá, ¿no? El entry level. ¿El vodka, discúlpame? El precio público está a 83 soles. ¿83 soles? No, o sea, es para el producto premium no es tan caro en realidad. Uh-huh. Más caro. Bueno, pero estas son bebidas para momentos específicos, pero tampoco es que para la base con papa, para el quinceañero y tu hija, porque estaría imposible que... Pero no, ¿dónde los obviamente encontramos? ¿Están en lugares ya, en supermercados? Actualmente, ¿cuál es el punto? Actualmente estamos en la página de Falabella. Falabella está. A través de Falabella estamos vendiendo nuestra página web también. Y justamente a partir del lunes tenemos una promoción para celebrar el Día del Padre, ¿no? En la página de Falabella estamos en promoción y en la página de Shopstar también. Uh-huh. Estamos... justamente 15 días de promoción por la compra del vodka. Ah, bueno, eso es interesante. Bueno, ya saben dónde encontrar los amigos de Cajón, pero al margen de Falabella, ¿dónde...? Ah, tenemos... Ahora estamos todavía en restaurantes. Estamos en restaurantes, hoteles, ¿no? Estamos en... ¿Tú sabes que los restaurantes y los hoteles son los que más están aprovechando el tema de los productores independientes de bebidas exitosas, ¿no? Es que, lógico, como hemos comentado en este programa siempre, cuando una persona llega del extranjero, quiere probar algo local. Dice, ya, mira, no me des cosas que encuentro en Europa. Lo comercial. Claro, que vienen acá y quieren probar con tipo este vodka, y a todos un llamado a los bartenders para que... O te dicen, no, peruano, ¿quieres un vodka? ¿Un vodka tonic? Prueba con producto peruano, porque dice, hoy he viajado 20 horas de avión para venir a probar lo que encuentro allá. Pues no tiene lógica, ¿no? Prueba algo local. Okay. De cajón. De cajón, así. Buena promoción. Marco Polo, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, claro. A ustedes. Y que no sea esta la única visita, que la próxima vez vengan con lo que ustedes estén proyectando hacer. Claro. Hoy es el Día del Ron. Así es, estamos hablando del Día del Ron peruano. Entonces, un gran saludo a todos los productores de ron de nuestro país. Un gran abrazo fraterno. Ya tenemos la oportunidad de probar ron peruano. Por otro lado, recordemos que seguimos, pues, en el tema, ya que hablamos de restaurantes, de hoteles. Recuerden, si van a votar en Somos, por favor, Lalo Canda, por favor, como mejor restaurante de hotel. Ahí está, Jesús. Ahí está, por Miguel, por favor, ahí estoy. Oye, la pasada. ¿Ya qué pasó? Vi la lista esta, decía, pero no me parece, porque no te la apoyaré en mi barrio. Y por otro lado, un gran saludo a mi hija, que hoy día ha dado su examen de grado, ya su examen, y ha salido aprobada. Entonces, un gran abrazo, mi hija, te quiero mucho. Un saludo para aquí. ¿No? Ella es la ingeniera de la casa. Ahí te lleva a boca. Hoy vamos a tomar para celebrar. Bueno, gran esfuerzo, ¿ah? ¿Eh? Sí, hoy en la mañana, tempranito, ya está, listo, un gran abrazo. Bueno, 11 de la mañana, en punto, hasta aquí hablemos claro, hasta aquí el buen beber, y ya lo saben, disfruten la vida, de eso se trata.